Muy especial, así que esta persona es nada más y nada menos que... ¡Sí! ¡Fantástica! ¡Hey! ¿Qué tal, amigos? Cristian, gusto de saludarte, gracias por invitarme. Nada, fíjate que yo te quería preguntar algo. ¿Qué te parece sobre el tema del temor? Porque hablando de temor, yo de temor no le tengo nada. ¡No! ¿Vos, Cristian? ¿Temor? Oh, ¿a la oscuridad? No, que no le tenías temor a nada. Como sea, en fin, no vamos a hablar de este tema, sino que el tema que vamos a hablar de esta semana es el temor a Dios o hacia las personas. Interesante. Como les platicábamos, sobre este tema es muy importante para hablar, ¿verdad? Porque es sobre el temor a Dios o el temor al hombre. Qué interesante, porque al hombre... no hay que tenerle temor, ¿verdad? Hay muchas personas que tienen la forma equivocada sobre el temor a Dios. Exacto. Porque imagínate, hay muchos que temor a Dios es como que, hablando de temor, es como que si tú, es como tener miedo. Sí, así es. Hay personas que le tienen miedo a la misma gente, a las mismas personas. Pues en serio, yo le dije a la chava, mira, si no eres cristiana, no puedas hablar con este mamacito que está aquí. Este mamacito solo habla con chavas cristianas, pues. Wow, qué interesante. En serio. Sí. Perfecto. Claro, ya ves. ¡Hey, amigo! ¡Ay, gente! Hay muchas personas que le tienen temor a muchas cosas. Y hasta el mismo Dios, pero para Dios el temor no es de tenerle miedo, sino... Acabas de decir algo interesante. Le tienen temor o miedo a Dios mismo. ¡Wow! Porque, porque imagínate que hay muchas personas que le tienen temor a Dios. Es como que miedo a Dios en la forma de que Él vaya a hacer algo. Claro, yo creo que muchas personas han tomado muy, pues no a pecho, pero se ha tomado bastante serio la situación de que el temor de Dios es un temor que Dios te va a fulminar como un rayo, así como el chiste. Dios te va a fulminar como un rayo y te va a pulverizar y porque te robaste un dulce de la tienda de Don Felipe. O cometiste alguna fornicación. Bueno, cosas un poco más serias, pero pecado es pecado. Pecado es pecado, aún así Dios se enoja con lo que hiciste, ¿verdad? Con tu pecado. Pero aún así, Él te sigue amando. Porque hay una parte en la Biblia que nos gusta mucho, lo estuvimos platicando hace un momento, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea que... cuando cometemos un pecado grande, no es porque Dios nos vaya a fulminar o nos vaya a exterminar. Más bien, cuando pecaremos, la Biblia dice qué abogado tenemos, y es... nuestro Señor Jesucristo, que abora por nosotros frente delante del Padre. Entonces no hay por qué tenerle temor de miedo a Dios. Exacto. Y cambiando de tema, vamos a seguir hablando siempre sobre temor, pero el temor de que nosotros tenemos que darle un respeto o reverencia a Dios. Exactamente. Es que yo creo, según la luz de la Biblia, que
tenés un pasaje muy bonito que querés compartir con nuestros amigos. Por supuesto, yo les tengo un texto bíblico que se encuentra en Hebreos, capítulo 2 y versículo 28, y dice su palabra: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante a ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. O sea que el temor no se trata de miedo, sino que respetar, reverenciar a nuestro Dios. Así es, muy interesante. ¿Qué más seguía en el verso? Y dice, porque Dios es fuego consumidor. Ok, hay algo muy interesante también. Yo creo que Dios es amor. Y hay algo muy importante para que se nos vaya el temor que tenemos, el temor que no es de Dios. Tenemos que confiar en el amor de Dios. Voy a leer un texto bíblico. ¿Alguien por ahí del staff me puede pasar la Biblia? Ok. Por poco me robo. Me monto la Biblia de los Pero hay algo muy importante, y es que yo quiero compartirte algo que está en el libro de Primera de Juan, capítulo 4. Pues hay una parte muy, muy interesante y muy bonita que quiero compartirles, y esto lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. ¿Qué versículo? 4, verso 18. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora, ¿qué puedo yo decir a esto? Y es que el perfecto amor es el que tenemos a través de Jesucristo. Y ese perfecto amor echa fuera cualquier temor, como el que veíamos al principio, a la oscuridad, a lo que sea. El perfecto amor de Jesús echa fuera el temor. Así que los creyentes no tenemos que tenerle miedo a Dios, porque en verdad no tenemos razón para tenerle miedo, porque en realidad tenemos una promesa de que nada, nada nos podrá separar de su amor. Así que recuerda siempre, no temor a Dios, o sea, no tenerle miedo, sino que respeto, reverencia, y para que nosotros podamos ser una persona agradable delante de Dios. Así que este fue el tema de esta semana. Si te gustó, dale like a nuestra página ahí de La Onda Bolsa. Y también, si quieres suscribirte a nuestro canal de YouTube como La Onda Bolsa también. Y también nos puedes seguir a través de Facebook y Twitter. Twitter. Recuerda que esto es La Onda Bolsa, reciclando vidas para Cristo.